todo en la experiencia humana nos ha mostrado que las cosas tienden a caer. Tanto las gotas de agua en la lluvia, como las personas, toda nuestra experiencia nos ha enseñado que las cosas caen hacia el suelo, puede ser un puñado de alfileres que caen y bueno, si vemos por ejemplo este alfiler que ya está en el suelo, pues nunca nos encontramos el caso de que de pronto comience a flotar o empiece a rebotar una vez estando en el suelo. Nosotros damos por sentado que las cosas caen y es algo que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Es por eso que el pensar diferentemente o pensar o cuestionar algo que consideramos que es cotidiano, pues es algo realmente fuera de serie. Y es por eso que esta persona se ha ganado un lugar en la historia. Esta persona se ha cuestionado este tipo de cosas cotidianas, como por ejemplo, ¿por qué caen las cosas? Y sin duda es una de las, como les comenté, una de las cinco mentes más brillantes en la historia de la humanidad. Es Sir Isaac Newton. Una de sus percepciones en relación con las cosas que caen fue hacerse la pregunta, ¿por qué tienen que caer las cosas? Se decía que la inspiración para que él se hiciera esta pregunta le vino al observar caer una manzana. Vamos a dibujar aquí unas ramitas de un árbol con hojas, más o menos por acá. Y no es como en muchas caricaturas han visto que la manzana le cayó en la cabeza. Eso es muy probable que no haya pasado así. Sin embargo, él observó que una manzana caía. Por ejemplo, vamos a imaginarnos esta manzanita. Imaginemos que se rompe esta rama y la manzana cae. Y bueno, es algo que vemos siempre, las cosas caen. Pero él se hizo la pregunta, ¿qué es lo que ocasiona o lo que está pasando de manera que esta manzana tenga que caer al suelo? ¿Por qué la manzana cae? Esa fue la pregunta. ¿Por qué? De hecho, la voy a escribir. ¿Por qué? Y esto lo llevó a desarrollar una serie de pensamientos que llevaron a crear o a inferir la ley de la gravitación universal. Él además hizo otros descubrimientos y cualquiera de estos los hubiera llevado, lo hubiera llevado a, o le hubiera ganado un lugar en la historia. Ya que, bueno, esto es un excelente ejemplo de cómo pensar fuera de lo convencional. Cuestionar algo que por decenas de miles de años se ha dado por sentado, simplemente porque así ha sucedido todo el tiempo. Él se preguntó el por qué siempre que tenía que ocurrir así. Y este origen del pensamiento, de lo que es la ley de la gravitación universal, de hecho ha regido o estableció las bases para la mecánica clásica, que es en su mayor parte lo que usamos hoy en día. Aunque una buena parte de esta mecánica fue modificada o, bueno, revisada por este señor de acá. Sin embargo, para todo lo que hacemos en la vida cotidiana, en la superficie de la Tierra y con cosas que no tienen que estar o que no se acercan a la velocidad de la luz, trabajamos con la mecánica de Newton. Él no solo intuyó que había algo que estaba jalando la manzana o actuando sobre ella para llevarla al suelo, sino que formuló la ley de la gravitación universal. Y esta ley nos dice que una fuerza, o existe una fuerza o un vector fuerza, entre cualquiera par de objetos, y esta fuerza es igual a una G mayúscula, que es un número muy pequeño y es una constante, la constante gravitatoria. Le voy a poner aquí que es un número muy pequeño. Número muy pequeño.
Y además esto se multiplica por las masas de los cuerpos en los que queremos calcular la fuerza. La masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2. Y esto se va a dividir entre la distancia de estos dos cuerpos o del centro de masa de estos dos cuerpos al cuadrado. Y algo extraño se nos podría ocurrir o podría pasar por nuestra mente al ver esta fórmula, ya que nos dice que existe una fuerza entre cualquiera par de objetos. Y bueno, pues cualquier par de objetos con masa, bueno, ustedes están parados o están sentados enfrente de un monitor de computadora. ¿Qué es lo que, por qué el monitor no sale atraído hacia su cara? O viceversa, o por qué no su cara sale hacia el monitor. Voy a dejar aquí un monitor de computadora. Lo mejor que yo pueda. Es un monitor viejito, no es un monitor plano. Y bueno, ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué no se acercan los objetos hacia nosotros si es que, de acuerdo a esta ley, pues hay una fuerza entre cualquier par de objetos con masa? Bueno, pues resulta que sí, en efecto, hay una fuerza de atracción entre el monitor y su rostro. Pero esta fuerza es tan pequeña que la fricción que hay entre la computadora o el monitor y el escritorio y ustedes y su silla es más fuerte que esta fuerza de atracción y pues por eso es que no se mueve. Para que se den una idea de por qué esta fuerza es casi imperceptible, les voy a comentar o les va, vamos a ver que esta, la constante gravitatoria, esta G, es un número muy pequeño, es aproximadamente igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons. Newtons es una unidad de fuerza y la vamos a ver más adelante. Un newton, perdón, esta fuerza gravitatoria o esta constante gravitatoria son esta cantidad con unidades 10 newtons por metro sobre kilogramo. Es una unidad bastante rara, pero bueno, ya que trabajemos con estos valores, veremos que es correcta. Pero si se fijan, es esta cantidad por 10 a la menos 11, que es un número tremendamente pequeño. Si yo escribiera por acá esta parte de 10 a la menos 11, sería un 0.12345 6, 7, 8, 9, 10, 11 posiciones. Serían 10 ceros y un 1. Esta es la fracción. Entonces, esta cantidad de la constante gravitatoria es 6.67 por 0.00000001 newtons metro kilogramo al cuadrado. Entonces, pues bueno, esta es una cantidad tan pequeña que es casi ínfima y bueno, si estas masas son pequeñas, pues esta fuerza va a ser muy, muy, muy pequeña. ¿Qué es lo que pasa con la Tierra? Bueno, resulta que la fuerza de gravedad se comienza a notar porque la masa de la Tierra es enorme, es tremenda. Esta masa, si supusiéramos o si imagináramos que esta M es la masa de la Tierra, del planeta Tierra, pues es un número tremendamente grande. Entonces, esto ya hace que esta fuerza S sea mucho más grande. Vamos a imaginar, o bueno, si nosotros queremos calcular la fuerza de atracción de la gravedad entre dos objetos, o entre la Tierra y algún objeto que se encuentre en la superficie, vamos a poder englobar o simplificar estos elementos, la constante gravitatoria, la masa de la Tierra y esta distancia, esta R, que será del centro de la Tierra hasta la superficie. Y todo esto nos va, o lo podemos simplificar con algo que se conoce como
la aceleración gravitatoria o la G minúscula. Esto, todo esto lo simplificamos con esta G minúscula y lo multiplicamos por la masa del objeto al que queremos calcular la fuerza de atracción de gravedad que hay entre este objeto y la Tierra. Este valor, la aceleración de la gravedad, se ha calculado, y si estamos hablando de algo que está cerca de la superficie o en la superficie terrestre, este valor es aproximado a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, con eso podemos simplificar mucho los cálculos para algo que está en la superficie de la Tierra. Tomemos, por ejemplo, a una persona que pesa 70 kilos. Bueno, de hecho, que tiene una masa de 70 kilos. Vamos a ver luego, más adelante, la diferencia entre peso y masa. De hecho, el peso es una fuerza, la fuerza gravitatoria o la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de algún objeto. Entonces, suponemos que esta persona, queremos calcular cuál es la fuerza con la que la Tierra está jalando a esta persona hacia adentro o hacia ella. Entonces, queremos calcular la fuerza de atracción entre esta persona con una masa de 70 kilos y vamos a multiplicarla por la aceleración gravitatoria. La multiplicamos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nuestro resultado, de hecho yo ya hice el cálculo antes, pero los invito a que ustedes lo hagan por ustedes mismos para que vean que estos cálculos son correctos, nos da una cantidad de 686 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y esta unidad, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es conocida también como Newton, en honor de esta persona que hizo el descubrimiento e infirió la ley de la gravitación universal. Ahora permítanme hacerles una pregunta interesante. Supongamos que yo voy a posicionar a esta persona con una masa de 70 kilos en alguna parte de la Tierra. No sé, vamos a imaginarnos que esta persona se encuentra en alguna parte de aquí del Océano Índico. Se encuentra aquí esta persona. Y ya calculamos que la Tierra ejerce una fuerza de atracción hacia esta persona de 686 newtons. Ahora, mi pregunta hacia ustedes es, ¿acaso esta persona también está ejerciendo alguna fuerza sobre el planeta Tierra? Si esta fuerza, si existe, ¿es mayor o menor que la fuerza que la Tierra está ejerciendo sobre esta persona? Pues bueno, su reacción inicial podría ser que la Tierra pues es enorme, la persona pues es una cosa muy chiquititita, y pues pareciera lógico pensar que la Tierra ejerce una fuerza mucho mayor sobre esta persona. Pero este no es el caso. De hecho, ambos ejercen exactamente la misma fuerza de atracción entre ellos. La persona también atrae a la Tierra con una fuerza de 686 newtons. Y bueno, ¿cómo es que no nos damos cuenta? ¿O cómo es que cuando alguien, suponiendo, no sé, no sé, alguien está en un edificio y esta persona se le ocurre saltar de lo alto de este edificio, si ejercen la misma fuerza, una fuerza igual la persona y la Tierra, ¿cómo es que la Tierra no se acelera hacia la persona y vemos que la persona pues cae hacia el suelo? Aquí la cuestión está en la diferencia de masas entre la persona y la masa de la Tierra. Vamos a calcularlo. Tenemos que, bueno, vamos a calcular la masa de, bueno, nuestra masa es de 600, perdón, nuestra fuerza es de 686 newtons. Y tenemos que la aceleración de la gravedad es de
9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que queremos encontrar es cuál es la masa de la persona. Bueno, si despejamos esto, nos vamos a encontrar que la masa de la persona es igual a los 686 newtons entre la aceleración 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si hacemos los cálculos y trabajamos analizando estas unidades, nos daremos cuenta que la masa de esta persona es de 70 kilogramos. Ahora vamos a hacer el cálculo del lado terrestre. Entonces podemos analizar el lado terrestre, o bueno, qué pasa del lado de la Tierra, también viendo esta fórmula de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vimos que la fuerza que existe entre la persona y la Tierra es de 686 newtons. Y no sabemos cuál es la aceleración, pero sí sabemos que la masa de la Tierra es enorme. Es un valor gigantesco en comparación con el de la persona. Por lo que para conservar esta igualdad, que esto sea igual a los 686 newtons, esta aceleración es imperceptible, es muy pequeña. Por eso es que cuando una persona salta, la persona sí se acelera hacia la Tierra y la Tierra no se acelera hacia la persona, porque bueno, esta aceleración es tremendamente pequeña, es casi cero. Y es, bueno, por eso que esto ocurre.